Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amantes del fútbol? Les saluda aquí Jorge Gustavo Fernández en una edición más de este su programa Futbolero. Hoy vamos a estar con el resumen de lo que dejó la fecha 11 del torneo Apertura de Paraguay 2024. Vamos a ver los resúmenes de los partidos que se jugaron el sábado 30 y el domingo 31 de marzo, ya que los otros lo habíamos visto en una edición anterior, pero no vamos a dejar de mostrarles todos los resultados que dejó la fecha, como así también las posiciones actuales, la próxima fecha, la posición anual de cada uno de los equipos, quienes estarían clasificando a los torneos internacionales si hoy terminara el torneo, y los goleadores del torneo. Y como les dijimos, vamos entonces a lo que dejó la fecha número 11 del torneo Apertura de Paraguay. El miércoles 27 de marzo se jugaron los partidos entre Tacuarí y Sportivo Armeliano, que empataron 1-1 con goles de Morínigo y Contreras respectivamente. Sportivo Trinidense, que perdió 1-0 de local contra Sportivo Luqueño con gol de Álvarez. El sábado 30 de marzo se jugaron los partidos entre Cerro Porteño y Nacional, Libertad y Olimpia. Cerro Porteño le ganó con gol de Edu a Nacional y Libertad y Olimpia empataron 0-0. El domingo 31 de marzo, Sol de América le ganó 2-1 a General Caballero con goles de Fernández y Molinas. Descontó para General Caballero Ortiz. Y 2 de mayo perdió con Guaraní por 1-0 con gol de Alcaraz. ¿Cuáles son las posiciones actuales en el torneo Apertura? 22 puntos para el puntero Libertad. Sportivo Luqueño 18, en segundo lugar. Tercero, Olimpia con 18. 2 de mayo con 17, Cerro Porteño con 17 puntos. Estas son las 5 posiciones principales. Pero si querés ver más, acá tenemos Sportivo Armeliano con 15, Guaraní 14, General Caballero 13, Sol de América 13, Tacuarí 13, Sportivo Trinidense 7 y Nacional último con 5 puntos. Te recordamos que todas estas noticias, posiciones, tablas, fixture, fecha que se jugó, la fecha próxima, todo lo extraemos de esta página promiedos.com.ar/Paraguay. Tenemos que nombrar a la página porque son parte de las obligaciones legales que exige para usar su información, su página web. Viernes 5 de abril arrancaría la fecha 12 del torneo de apertura con los siguientes partidos. 19 horas, Tacuarí, General Caballero, 21:30. Nacional contra Sportivo Emiliano. El sábado 6, Sportivo Trinidense Cerro Porteño a las 19 horas. Y a las 21:30, Libertad contra Guaraní. El domingo 7 de abril a las 18:30, Sol de América contra Olimpia. Y a las 21 horas, 2 de mayo, con Sportivo Luqueño. Vamos a ver aquí la tabla anual. Libertad, Sportivo Luqueño y Olimpia estarían clasificando actualmente a la Copa Libertadores de América si el partido terminara hoy. Luego le siguen 2 de mayo, Cerro Porteño, Sportivo Armeliano y Guaraní estarían clasificando, estos que están aquí en amarillo, a la Copa Sudamericana. Y Nacional está en el último lugar del anual, así que podría estar perdiendo la categoría. Vamos a ver los goleadores. Sanguina de General Caballero con 5, Alcaraz de Guaraní con 4, Pereira de Trinidense con 4, Álvarez de Sportivo Luqueño con 3, Ayala 2 de mayo 3, Domínguez de Cerro Porteño 3, Martínez de General Caballero 3, Benítez de Luqueño 3, Parzahuk de Olimpia 3 y Cardoso de Libertad con 3 goles. Estos son actualmente todos los datos que podemos ver de la página promiedos.com.ar. Les saludamos a todos los que nos siguen desde diferentes partes del mundo y les agradezco infinitamente a todos los que acompañan este proyecto Futboleros a través de este canal de YouTube @futboleros439, ya que nos apoyan muchísimo
al suscribirse al canal, al darle me gusta, compartiendo los videos. Esto nos motiva. Tenemos gente que nos sigue desde Chile, Ecuador, Perú, Paraguay, la hermana República de Paraguay, Argentina, Estados Unidos, España. Cada vez son más. Impresionante. Hermanos, a todos los hermanos latinos y los europeos, que seguramente también algunos están mirando. España es de Europa, así que nos está mirando también, solamente que hablan español igual que nosotros, así que les saludamos a todos. Y vamos a ver ya el resumen que dejó el partido entre Cerro Porteño, partido que se jugó el día sábado 30 de marzo y que lo ganó Cerro Porteño con gol de Edu a Nacional. Vamos al resumen. Mientras vemos el resumen, te contamos que Cerro Porteño salió a la cancha con Jean en el arco, Víctor Cabañas, Bruno Valdés, Eduardo Brock y Santiago Arzamendi en la defensa. Aquí vemos el gol. Centro y a cobrar. Edu, golazo de cabeza para poner a Cerro en ventaja sobre Nacional y alzarse así con la victoria. Juan Iturbe, Jorge Morel, Robert Pires da Mota y Cecilio Domínguez fueron los mediocampistas y los delanteros, Federico Carrizo y Fernando Fernández. En tanto que para Nacional, Anthony Silva al arco, Claudio Núñez, Imael Venegas, Sergio Ojeda, Sebastián Vargas en defensa. En el medio, Orlando Gaona Lugo, Juan Fernando Alfaro, Edgardo Orsuza, Gustavo Caballero en el mediocampo. En la delantera, Facundo Velasco e Ignacio Bailone. Juan Pablo Pumpido, el director técnico de Nacional. Vamos a ver entonces el otro partido de la fecha. 2 de mayo. 2 de mayo que jugó este partido. Vamos a las informaciones. Perdió con Guaraní por 1-0. Aquí estamos viendo el gol de Guaraní. Fíjense, centro de un tiro libre, cabezazo al medio y entra el jugador Alcaraz para empalmarla de cabeza y ponerla adentro. Con este gol, Guaraní le ganó a 2 de mayo. Guaraní estaría entonces allá arriba en el séptimo lugar, peleando para ver si se gana un puesto en Sudamericana en estos momentos, ya que se encuentra a 8 puntos del primero. Buena campaña de Guaraní. Entonces acá podemos ver, vamos a ver cómo alinearon los equipos, tanto Guaraní como 2 de mayo. Los que jugaron en Guaraní este día. Los 11 jugadores de Guaraní. Gaspar Servio, Juan Daniel Pérez, Paul Riveros, Mario López, Felipe Salomoni, Roberto Martínez, Agustín Mansur, Ricardo Miñones, Richard Prieto, César Miño y Adrián Alcaraz. Francisco Arce, su director técnico. El equipo de 2 de mayo
formó con Carlos Servín, Juan José Feliú, Juan Ojeda, Miguel Barreto, César Castro, Ezequiel Aranda, Javier Domínguez, Víctor René Arguello Alfonso, Brian Ayala y los delanteros Gómez y David Fleitas. Estamos viendo el resumen en el que 2 de mayo perdió con Guaraní. Vemos aquí cómo se acercaba el equipo de 2 de mayo buscando un empate muy cerca, aprisionándolo a Guaraní contra su valla, pero lamentablemente no le alcanzó. Vamos al otro resumen que tenemos para ver aquí. Las imágenes, los videos de Tigo Sports, el canal de YouTube que pone los videos de los resúmenes de los partidos. Aquí vemos el primer gol de Sol de América. Fernández de cabeza. Sol de América se ponía en ventaja así por 1-0. Vemos aquí el resumen entre Sol de América y General Caballero. Fíjense, General Caballero tocando la pelota, acercándose al arco rival en busca del empate. Centro, cabezazo y el arquero con un manotazo la manda al córner. Fútbol paraguayo, cuna de cracks sudamericanos. Fíjense aquí cómo atacaba el equipo General Caballero. Lamentablemente no le acompañó la suerte, por eso no podía empatar el partido. Fíjense, centro atrás nuevamente contra el arco. Les recordamos que estamos viendo Futboleros, este programa conducido por Jorge Fernández, quien les habla. Aquí vemos el gol, el segundo gol de Sol de América, Molinas. En medio de una lluvia brutal, domingo 31 de marzo, ayer, ganando 2-0 a General Caballero. Fíjense este golazo, una perlita. Lástima que ya eran los 94 minutos. Ortiz descuenta para General Caballero. Y lamentablemente no le alcanzaría para llegar así al empate. Veamos aquí, pelotazo, cabezazo, el defensor de Sudamérica cayéndose, la envía al córner. Se defendía ya con uñas y dientes, pidiéndole ahora que termine ya el partido. Y finalmente termina el partido y Sol de América ganó este partido. Se tuvo que defender hasta el último minuto, pero lo logró Sol de América, este equipo luchador. En noveno lugar con 13 puntos. También seguramente en algún momento logrará clasificar alguna copa internacional. Por mi parte me voy despidiendo. Mando un gran abrazo a todos nuestros hermanos de la República del Paraguay. Jorge Fernández les saluda aquí desde Argentina. Para todos ustedes y para todo el mundo, gracias por suscribirse al canal y compartir los videos. Saludo a todos los televidentes que se van sumando día tras día y que cada vez son más. La verdad, me sorprende y a la vez me llena de alegría, porque este proyecto de Futboleros es un proyecto que lleva mucho tiempo de trabajo. Es un proyecto que la verdad lo estamos llevando adelante con mucho sacrificio y por eso se valora aún más que existan personas que nos sigan en diferentes partes del mundo, como les decía, Perú, Ecuador, Chile, Estados Unidos, también Argentina, otras provincias de Argentina que nos siguen a través de este canal de YouTube. Y bueno, agradecido con todos ustedes, también a Estados Unidos y España, no quiero olvidarme de nadie, por eso no nombro más. Gracias, audiencia, gracias, televidentes, gracias a todos. Nos vemos
la próxima edición de Futboleros, este programa donde compartimos toda la información del fútbol mundial. Fútbol mundial que compartimos en cada edición que estamos trabajando aquí en este su programa. Nos vemos. Chau, chau.